estamos cumpliendo con la primera mesa pública del programa de alimentación PAE Piense 2022. Esto es un instrumento muy vital para nosotros porque fomentamos la participación ciudadana, no solo de los actores PAE, sino de toda la comunidad. Este programa es fundamental para el plan de desarrollo de la UGA de la Argentina, que constituye no solo el de mayor inversión, sino el de mayor impacto social en las comunidades. Presentaremos la primera mesa pública del programa de alimentación escolar PAE en 2022, con el fin de mostrarle a la comunidad las generalidades de nuestro programa. Restaurante Cerdo al Palo. Comparte en un ambiente agradable y familiar de deliciosos desayunos, variados almuerzos, platos a la carta, fritanga y mucho más. Nuestra especialidad, Cerdo al Palo. Tradicional receta de asado al carbón en sus propios jugos. Restaurante Cerdo al Palo. Amplios espacios y excelente servicio. Atendemos eventos sociales. Carrera 12, Salida Sur, Buga, número 155, Corregimiento Quebrada Seca. Celular 302-293-1280. 25 de mayo, le damos la bienvenida a CNC Noticias Buga. En la noche de este martes se registraron dos incursiones sicariales en la ciudad. En estos hechos, dos personas resultaron lesionadas. En menos de tres horas, la tranquilidad de los bugueños se vio interrumpida por el accionar de los sicarios, quienes atentaron en contra de dos personas en diferentes barrios del municipio. El primer hecho de sangre se registró en un establecimiento comercial ubicado en la calle 13 con carrera quinta del barrio Santa Bárbara. Allí, una persona resultó lesionada y fue trasladada hasta un centro asistencial. El segundo hecho de sangre se registró en la calle 11 con carrera séptima, hasta donde llegaron los sicarios y atentaron contra un joven que se encontraba en el lugar. La víctima fue llevada por la comunidad hasta un centro asistencial del municipio. Frente a esta situación registrada, las autoridades investigan si estos hechos se encuentran relacionados. En el Distrito Especial de Buenaventura, las autoridades capturaron a alias Sami, presunto integrante del grupo delincuencial organizado La Local Facción Los Espartanos. En un trabajo articulado entre la Policía, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado por orden judicial en el Distrito Especial de Buenaventura un hombre conocido con el alias de Sami, de 28 años de edad, quien era requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Es importante operativo se desarrolló gracias a la información aportada por Fuente Humana y a un trabajo de inteligencia e investigativo por parte de nuestras unidades policiales, que lograron ubicar el paradero de este sujeto en el barrio La Inmaculada, y a través de un proceso operativo dieron con la captura de este individuo que tanto daño le ha hecho a la comunidad bonaverense y especialmente a la comuna 5, barrios Punta del Este, La Inmaculada, Palera, Santa Fe, entre otros. Alias Sami sería el presunto hombre de confianza de alias Mapaya, principal cabecilla del grupo delincuencial organizado La Local, facción Los Espartanos, y quien habría reemplazado a alias Pólvora como cabecilla del GDO La Local, facción Los Espartanos, en la comuna 5 de Buenaventura, luego de su captura por la Policía Nacional. Articuladamente, nuestra Policía Nacional sigue trabajando en conjunto con nuestro Ejército Nacional, nuestra Armada Nacional, liderado por la Fiscalía General de la Nación, con el fin de prevenir los delitos de mayor impacto, reducir el homicidio, capturando a estas personas, con el fin de afectar el actuar criminal de estos grupos delincuenciales que tanto daño le hacen a la población civil, al departamento del Valle del Cauca. Alias Sami presenta anotaciones por la utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas de fuego y extorsión en los años 2013 y 2018. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado y homicidio. Fue presentado ante un juez con función de control de garantías, quien decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Con la instrucción de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres, con el acompañamiento de las alcaldías, adelanta sobrevuelos en las zonas con mayores afectaciones por las lluvias. Debido a la fuerte ola invernal que ha azotado a todo el departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de Gestión del Riesgo realizó un sobrevuelo en los municipios que han presentado mayores afectaciones.
Bueno, estos sobrevuelos fueron muy importantes porque se pudo ver desde otra perspectiva los fenómenos de remoción en masa presentados en La Victoria, por ejemplo, donde son de gran, no son muy grandes, pero son muy numerosos y obstaculizan el paso a algunas veredas del municipio, generando escasez de alimentos, problemas de comunicación, las personas para su transporte de la vereda al casco urbano lo ven muy, muy complicado, pues debido a que no tenemos este tipo de facilidad de la vía. Los sobrevuelos se realizaron en municipios como Sevilla, Toro, Bolívar, Buenaventura y La Victoria. En el municipio de Toro se evidenció la gran magnitud que tenemos de un fenómeno de remoción en masa, por el cual el municipio evacuó a 17 viviendas. En el municipio de Buenaventura también tuvimos un escenario de riesgo en donde la quebrada de la Viborita estaba bajando con material finos, cambiando su color, pero se desconocía la procedencia. Si no hubiera sido mediante el vuelo de helicóptero, no hubiéramos podido verificar de dónde provenía este fenómeno de remoción en masa que está afectando el terreno. La ingeniera geóloga de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, Ruth Mendivelso, destacó la importancia de realizar este tipo de sobrevuelos en los lugares afectados. El doctor Jesús Antonio Copete, como secretario de Gestión de Riesgo del Valle del Cauca, se ha esmerado y ha buscado los recursos también en la gobernación para que nosotros como los técnicos y los ingenieros de la Secretaría tengamos la información suficiente para realizar el análisis y tomar conclusiones para que los municipios tomen decisiones frente a la gestión del riesgo. La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle continúa en el monitoreo permanente en los municipios, donde a pesar de las lluvias registradas en las últimas horas, no se presentan novedades. A través de esa dependencia, el gobierno del Valle del Cauca ha entregado más de 16.000 ayudas humanitarias. Realizamos nuestra primera pausa comercial. Ve, ¿qué son esas máquinas en la carrera 14? Es el famoso topping. Por cierto, hace rato un alcalde no le metía mano al pavimento. Incluso van a arreglar 70 sitios con reparcheos. Eso sí es verdad. Igual escuché que están recuperando la vía entre la Magdalena y Alaska. Sí, y mira que en el vínculo en San Juan Hondo van a pavimentar 14 tramos de vía. Estamos mejorando vías para la gente. Julián Rojas, alcalde. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Cevichería El Costeño. Nuestra calidad es reconocida y certificada por los bugueños. Consumir pescados y mariscos es otra forma de aportar valor nutricional a nuestro organismo. Cevichería El Costeño en Buga. Te ofrece un variado menú con todo el sabor de la costa caribe, con productos frescos y de alta calidad. Ceviches, pescado en diferentes presentaciones y otras especialidades hacen parte de nuestra carta que cuenta con más de 40 deliciosos platos para disfrutar. Cevichería El Costeño, 13 años deleitando paladares. Servigenerales S.A.E.S.P. Empresa que presta el servicio de facturación del acueducto y alcantarillado en la ciudad de Buga. Informa a todos los usuarios que a partir de la fecha tiene a disposición el correo electrónico cliente.buga@ubacer.co para atender las peticiones, quejas y reclamos. Este nuevo canal está a disposición de toda la ciudadanía. Se creció, ahora es Mega Chuleta con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava, número 854. Restaurante Don Carlos, domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular
317-692-7250. Con un crecimiento aproximado del 191% en la llegada de visitantes durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2021, las más recientes cifras del Sistema de Información Turística del Valle del Cauca, SITUR, ratifican los frutos que rinden las estrategias del gobierno departamental para la reactivación del turismo en la región. Estamos muy entusiasmados de ver que el crecimiento este año ha sido muy importante y que las cifras están respaldando todo el trabajo que está haciendo la Gobernación, la Secretaría de Turismo y, por supuesto, ese apoyo que ha tenido nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, teniendo al turismo como uno de los pilares importantes dentro del Plan de Desarrollo Valle Invencible. El crecimiento ha sido de 191% este año comparado con el 2021, con 950 mil turistas que han llegado a nuestro territorio. Tenemos también una importante noticia que refleja el gasto que se ha incrementado también este año, superando $1,040,000 versus $870,000 que tuvimos en el 2021. Tenemos también en el porcentaje de ocupación hotelera, pasamos en el 2021 del 26% a un 46% este 2022. Sabemos que hay retos frente a la ocupación hotelera y queremos llegar a los niveles que estamos en el 2019, que pasaron el 50%. Creemos que este año podemos llegar y superar incluso ese porcentaje. Y el compromiso está con programas importantes como Activatur, guías bilingües, programa también de promoción turística Viajate el Valle en las siguientes ediciones. Tenemos también los siguientes pueblos mágicos que van a ser Sevilla y Calima. Y una cantidad de iniciativas y de ideas que estamos trabajando en este momento para seguir atrayendo y para seguir fortaleciendo al sector, mejorando estas cifras y llevando a nuestro destino a otro nivel. Desde que llegamos hace 6 años, pues hemos hecho un trabajo con mucha seriedad, con mucha dedicación, con mucho compromiso y sobre todo con una necesidad de tener impacto en los resultados. Estos resultados afortunadamente se han dado y por supuesto nos llena de mucha satisfacción, pero también de mucho compromiso y de muchas ganas de seguir creciendo, de seguir apostando en un sector que genera bienestar, que genera empleo, que genera derrama económica para sacar a la gente de muchas necesidades que lastimosamente hoy tenemos, no solamente en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales también. Y en diferentes regiones que tienen difícil acceso y difícil oportunidades, el turismo se convierte en una oportunidad muy importante y hemos visto cómo han pasado en estos 6 años destinos que antes no tenían tanta afluencia de turistas, tanto reconocimiento, tanta visibilidad. Uno de esos casos es Sevilla, por ejemplo, en el norte del Valle, que hoy presenta unos indicadores muy importantes. Entraron en el último informe de Semana Santa dentro del top 5 de destinos más visitados, aparte obviamente los destinos que han sido tradicionales como Buga, Calima, Buenaventura, por supuesto Cali. Estos destinos emergentes, viendo cosas en Trujillo, viendo cosas en San Pedro, viendo cosas también en Alcalá, lo que ha pasado también en Roldanillo ha sido increíble. Ginebra, que se ha ido posicionando cada vez más, no solamente en su gastronomía, sino en otros temas. Entonces, en conclusión, estamos en una senda de crecimiento. Para fortalecer la cooperación internacional y potencializar al Valle del Cauca como destino atractivo para la inversión extranjera, la Gobernación del Valle del Cauca recibió una delegación especial de la Unión Europea y alcalde de la región de Coimbra, en Portugal, con la que se adelantará la transferencia de conocimientos que permitan consolidar importantes proyectos que impulsen el desarrollo de la agricultura y el turismo. Para nosotros es completamente diferente conocer los locales de sitios como este aquí. Estas fincas son completamente diferentes de las que lo tenemos en Portugal. Y por eso me parece que este programa es muy importante, porque nos podemos complementar, porque vosotros tenéis producción, tenéis modos de cultivos, algunas frutas que nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia de mercado y me parece que podemos aportar valor a lo que produces aquí, porque las cosas que tienes aquí tienen mucho valor, más que tienen que ser trabajadas, tienen que ser mejoradas, tienen que ser adaptadas a las condiciones de mercado, porque si el mercado lo valora, tenemos que colocar valor acrecentado, y que me parece que lo que tienes aquí es como tener un diamante que necesita de ser lapidado. Es momento de darle paso a nuestra agencia aliada de noticias RPTV, que nos trae el siguiente bloque informativo. Migración Colombia aseguró que recorrerá el país en búsqueda de migrantes venezolanos que no han podido regularizar su estadía al no reclamar los permisos por protección temporal o que no han hecho el proceso debido para acogerse al Estatuto Temporal de Protección.
Se llama Ruta 70 Visibles. ¿Qué quiere decir? Que a partir de hoy y durante 2 semanas estaremos recorriendo más de 115 municipios en todo el territorio nacional. Hasta el 5 de junio, por vía terrestre, la entidad espera superar la cifra de impresión de más de 1.125.000 permisos por protección temporal. Esto quiere decir que todo el equipo de Migración Colombia se vuelca hacia ustedes para facilitar aún más las cosas. Actualmente, más de 1.180.000 permisos han sido autorizados. Asimismo, se han entregado cerca de 947.000 documentos que pueden consultar aquellos que realizaron el proceso a través de la página web de Migración Colombia. Seguimos trabajando, seguimos imprimiendo. Vamos a estar en Cundinamarca el viernes, vamos a estar en el departamento de Antioquia y, por supuesto, habrá Facebook Live. Luego de estos territorios, la estrategia se extenderá de forma ordenada a Bolívar, Risaralda, Caldas y Quindío, entre otros. ¿Qué tal? Un saludo, mucha atención. El estado de Zulia en Venezuela se convierte en la presunta tumba de alias Gentil Duarte, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. Según información preliminar y de inteligencia del Ministerio de Defensa, el deceso habría sido provocado por otro grupo también perteneciente a las disidencias, el que lidera alias Iván Márquez, la segunda Marquetalia. Por un enfrentamiento entre ellos mismos, entre esos grupos narcotraficantes y terroristas, tras los operativos que a él se le habían desarrollado en Colombia. El conflicto entre estos grupos armados pertenecientes a las disidencias de las FARC tienen antecedentes en departamentos colombianos como en Arauca, frontera con Venezuela. Según el Ministerio de Defensa, esto sería una muestra clara del apoyo que reciben este tipo de grupos por parte del régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate. Por eso, en el caso de Colombia, combatimos con decisión en nuestra fuerza pública todos los días a las disidencias de las FARC. La presión de las autoridades durante 2021 y la persecución emprendida por Iván Márquez en contra de alias Gentil Duarte habría provocado que el jefe criminal con un prontuario que sobrepasa los 40 años hubiese huido hasta Venezuela para salvaguardar su seguridad. Según las autoridades colombianas, de confirmarse esta muerte, se representa como uno de los golpes más fuertes contra esa estructura criminal. Informó para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz. ¿Quién es Gentil Duarte? El importante jefe de la disidencia de las FARC, abatido en Venezuela. Con una Colombia en paz, pero pues una paz de verdad. Se unió a la guerrilla cuando tenía apenas 14 años y tiempo después, a finales de 1990, se convirtió en comandante del Frente Séptimo de la extinta guerrilla de las FARC, en la que controlaba la extorsión y el narcotráfico del departamento del Meta. Buscaron las salidas al conflicto. Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, hizo parte del grupo de negociadores de las FARC en La Habana, pero desertó del proceso para continuar en la clandestinidad y el narcotráfico. No obstante, se vio forzado a huir de Colombia luego de que las fuerzas militares encontraran uno de sus campamentos en San Vicente del Caguán, en Caquetá, en el año 2021. Desde entonces, se presume que se refugió en Venezuela. Por su parte, las autoridades colombianas confirmaron recientemente una nueva orden de captura en su contra por el desplazamiento forzado de 60 personas en el departamento de Guaviare. Es momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. We'll be right back.
Restaurante Cerdo al Palo. Comparte en un ambiente agradable y familiar de deliciosos desayunos, variados almuerzos, platos a la carta, fritanga y mucho más. Nuestra especialidad, Cerdo al Palo. Tradicional receta de asado al carbón en sus propios jugos. Restaurante Cerdo al Palo. Amplios espacios y excelente servicio. Atendemos eventos sociales. Carrera 12, Salida Sur, Buga, número 155, Corregimiento Quebrada Seca. Celular 302-293-1280. La Casa del Disfraz de Los Ángeles, siempre a su disposición durante todo el año. Gran variedad de disfraces americanos y trajes para toda ocasión y temporada. La Casa del Disfraz de Los Ángeles está ubicada en la calle Primera E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles. No se deje confundir. La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles, atendidos por su propietaria, Aida Luz Villegas. Teléfono 236-8234 y 316-526-5009. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctrica, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, electricista certificado por Delconte y la EXA. Urgencias Eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Ya estamos aquí, León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Es momento de escuchar el mensaje que nos trae Monseñor José Roberto Espina León Gómez en la sección Luz en tu Hogar. Cordial saludo. Todos nosotros nos sentimos muy mal cuando sentimos que nos han engañado, que lo que nos han dicho no es así, que eso que creíamos es falso. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a la verdad plena. ¿Cuál es la verdad plena? El sentido de la vida. ¿Para qué es la vida? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué sentido tiene que yo sea visible durante unos años? No tiene otro sentido sino dejar que Dios me llene para que el día de mi muerte yo pueda trascender. Pero el sentido de la vida está en amar. El sentido de la vida está en desarrollar las potencialidades que cada uno de nosotros tenemos. La verdad es que Jesucristo nos revela en su ser, que entregó su vida hasta la muerte, lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer. No nos cansemos de amar, no nos cansemos de desarrollar nuestras potencialidades y de hacer que la vida tenga sentido. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de noticias, pero los invitamos para que continúen con más información en nuestra página web www.bugavision.com y a través de nuestras redes sociales.